Corona de Medianoche, capítulo 23. Debía de haber oído mal, porque era imposible que Zaelina fuera tan temeraria, tan necia, loca, idealista y valiente. ¿Acaso has perdido la cabeza? La frase de Shaol mudó en un grito de rabia y miedo. Entonces tan intensas, no le dejaban pensar. ¿Te matará? ¿Te matará si lo descubre? Zaelina dio un paso hacia él. Y el espectacular vestido titiló como miles de estrellas. No lo descubrirá. Solo es cuestión de tiempo, repuso el capitán entre dientes. Tienes espías por todas partes. ¿Y prefieres que mate a hombres inocentes? Esos hombres son traidores a la corona. ¿Traidores? Escupió Zaelina con una carcajada amarga. ¿Traidores? ¿Por qué? ¿Porque se niegan a arrastrarse a los pies de un conquistador? ¿Por esconder a esclavos que intentan regresar a sus casas? ¿Por atreverse a soñar con un mundo mucho mejor que este lugar olvidado de los dioses? La asesina sacudió la cabeza de lado a lado y un mechón suelto le cayó sobre la cara. Me niego a ser su carnicera. Ni Shaol lo deseaba. Desde el mismo instante en que había nombrado campeona, la idea de que tuviera que cumplir los mandatos del rey lo tenía horrorizado. Pero aquello... Hiciste un juramento. Y los juramentos que hizo él a los reyes extranjeros antes de que sus ejércitos arrastraran sus reinos, ¿no ha roto él todas las promesas que pronunció al ascender al trono una tras otra? Te matará, Zaelina. Shaol la agarró por los hombros y la zarandeó. Te matará. Y querrá que yo sea el verdugo para castigarme por ser tu amigo. Aquel era el miedo que lo paralizaba. El terror que no lo dejaba vivir. El horror que le había impedido salvar la barrera durante todos aquellos meses. Archer me ha proporcionado información. Archer, me importa un comino. Dudo mucho que ese cretino presuntuoso pueda darte información mínimamente útil. El movimiento secreto de Terrasen existe realmente, replicó Zaelina con una calma enloquecedora. Podría utilizar la información para comprar mi libertad o quizás para reducir el plazo de mi contrato. De ese modo, cuando el rey averigüe la verdad, estaré muy lejos de aquí. Shaol gruñó. Te mandará a azotar solo por tener el descaro de proponerle algo así. En aquel momento cayó en la cuenta de lo que Zaelina acababa de decir. Estaré muy lejos de aquí. Muy lejos. Se sintió como si le hubieran atizado en la cara. ¿A dónde irás? A cualquier parte, respondió ella. Lo más lejos posible. Shaol apenas podía respirar, pero consiguió preguntar. ¿Y qué harás? Zaelina se encogió de hombros. De repente ambos se dieron cuenta de que Shaol tenía aferrada por los hombros. La soltó, pero sus dedos la buscaban, como si quisieran impedir su marcha. Vivir mi vida, supongo. Vivir a mi manera. Por una vez, aprender a ser una chica normal. ¿Muy lejos? Un destello brilló en los ojos azules y dorados de la chica. Viajaré hasta encontrar un lugar donde nunca hayan oído hablar de Adarlan, si acaso existe, y nunca volvería. Y como era tan joven, tan inteligente, divertida y maravillosa, allá donde fuese encontraría un hombre que se enamorara de ella y la haría su esposa. La idea lo horrorizaba. El dolor, la rabia, el terror a que estuviera con otros se habían apoderado de él sigilosamente. Cada mirada de sus ojos, cada palabra que salía por sus labios. Shaol ni siquiera sabía cuándo había empezado, entonces buscaremos ese lugar, declaró con voz queda. ¿Qué? Zaelina frunció el ceño. Iré contigo. Y aunque lo afirmó, ambos sabían que aquellas palabras implicaban una pregunta. Shaol procuró no pensar en lo que Zaelina había confesado el día anterior.
lo mucho que lo avergonzaba abrazarlo siendo el hijo de Adarlan y ella hija de Terrasen. ¿Y qué pasa con vuestra lealtad al rey como capitán de la guardia? A lo mejor mis deberes no son los que yo pensaba. El soberano le ocultaba cosas. En la corte abundaban los secretos y Shaol se preguntaba si no le estarían usando como una marioneta, si no formaría parte de ese espejismo cuya realidad oculta empezaba a entrever. «Amáis vuestro país», afirmó ella. «No puedo dejar que renuncies a todo». El capitán advirtió un reflejo de dolor y esperanza en los ojos de Saelina, antes de saber siquiera lo que estaba sucediendo. Shaol le rodeó la cintura con una mano y le agarró el hombro con la otra, salvando así la distancia que los separaba. «Sería el hombre más necio del mundo si te dejara marchar sola». En aquel momento las lágrimas inundaron los ojos de Saelina, y su boca se convirtió en una línea fina y temblorosa. Shaol se separó un poco, pero no la soltó. «¿Por qué lloras?» «¿Por qué?», susurró ella con voz trémula. «Tú me ayudas a comprender cómo debería ser el mundo, lo que el mundo pueda llegar a ser. Jamás había existido ninguna frontera entre ambos, solo un estúpido orgullo y medio infundado. Desde el mismo instante en que Shaol la había sacado de aquella mina de Endovier, desde aquel momento en que Saelina había posado sus ojos, aún vivos y fieros, tras un año de infierno en él, Shaol había iniciado el camino que conducía en aquel mismo instante, el camino que lo llevaba hasta ella. Así que le enjugó las lágrimas, le levantó la barbilla y la besó. El beso la omnibuló. Fue como llegar a casa, como nacer o encontrar de repente la mitad de sí misma que creía perdida. Los labios de Shaol eran cálidos y suaves, aún indecisos. Al cabo de un momento, él se apartó lo justo para mirarla a los ojos. Saelina temblaba ansiosa por acariciarle toda la piel al mismo tiempo, deseosa de que él le palpara el cuerpo entero. Shaol iba a renunciar a todo por ella. Le rodeó el cuello con los brazos y buscó su boca. El resto del mundo se esfumó cuando se besaron por segunda vez. Saelina no sabía cuánto tiempo llevaban en aquel tejado, entrelazados, explorándose con la boca y con las manos. Solo sabía que en algún momento gimió desesperada y lo arrastró por el invernadero. Luego escaleras abajo hasta el carruaje que los aguardaba en el exterior. De camino a casa, las caricias de Shaol en el cuello y en la oreja le hicieron olvidar su propio nombre. A la entrada del castillo recuperaron la compostura y aguardaron una distancia adecuada mientras se dirigían a la alcoba de Saelina. Aunque ella sentía tal vida y fuego en la piel que solo por un milagro llegaron a la puerta y no atacó el capitán en un armario cualquiera. Una vez en los aposentos de Saelina, a la puerta del dormitorio, Shaol la obligó a detenerse un momento. «¿Estás segura?» Ella acarició la mejilla, explorando cada curva y cada peca, que de repente le parecían sus tesoros más preciados. Ya había esperado una vez con Sam, hasta que fue demasiado tarde, pero ahora no albergaba duda ni rastro de miedo o inseguridad, como si cada instante que había pasado junto a Shaol no hubiese sido el paso de una danza que culminaba en aquel umbral. «Jamás en toda mi vida he estado tan segura de nada», afirmó ella. Los ojos del capitán ardían con una ansia infinita. Arrastrándolo hacia el dormitorio, Saelina volvió a besarlo. Shaol se dejó llevar sin romper el beso ni siquiera cuando cerró la puerta de una patada. Ya solo estaban ellos dos, piel contra piel. Y cuando alcanzaron ese instante en que nada se interpone entre los cuerpos, Saelina besó a Shaol con toda su alma y le entregó cuanto tenía. Shaol, cuando Saelina despertó, el alba se filtraba ya en la alcoba. Shaol la abrazaba con fuerza, igual que había hecho durante toda la noche, como si temiera que la joven se escabullera mientras él dormía. Saelina sonrió para sí y hundió la nariz en el cuello del capitán para aspirar su aroma. Él se revolvió levemente y estaba despierto. Shaol jugueteó con el cabello de ella. «Ni en sueños pienso dejar esta cama para salir a correr», murmuró Saelina. Se rió en silencio.
Ahora Shaob le acariciaba la espalda, sin detenerse al llegar a las cicatrices. La noche anterior, le había besado las marcas, el cuerpo entero. Ella sonrió sin levantar la cabeza. ¿Cómo te encuentras? Como si estuviera en todas partes sin ninguna al mismo tiempo. Como si llevara toda la vida medio ciega y de repente empezara a ver con claridad, como si pudiera quedarse allí para siempre. Sin precisar nada más, cansada, reconoció el semblante de Shaol. Se ensombreció. Pero feliz, Saelina estuvo a punto de gimotear cuando él la soltó para apoyarse en el codo y mirarla a los ojos. ¿Pero estás bien? Ella puso los ojos en blanco. Estoy segura de que... cansada pero feliz. Es una respuesta absolutamente apropiada después de una primera vez. También estaba segura de que tendría que pedirle a Filipa un tónico contracéptico en cuanto se levantara, porque dioses del cielo, ¿un hijo? Resopló. ¿Qué pasa? Severina negó con la cabeza sonriendo. ¿Nada? Le pasó a Shaol los dedos por el pelo. De repente, la asaltó un pensamiento y su sonrisa se desvaneció. ¿Te vas a meter en un lío por culpa de esto? Los músculos del pecho de Shaol se expandieron cuando él inspiró profundamente. La dio la cabeza hasta apoyaron el hombro de ella. No lo sé. Puede que al rey no le importe. Es posible que me despida, quizás algo peor. No sabría decirte, es muy impredecible. Saelina se mordió el labio y acarició los anchos hombros del capitán. Ansiaba tocarlo así desde hacía tanto tiempo. Aún más del que pensaba. Lo mantendremos en secreto. De todas formas, pasamos juntos tanto tiempo que nadie notará la diferencia. Shaol volvió a incorporarse para mirarla a los ojos. No quiero que pienses que accedo a guardar el secreto porque me avergüence de ti en ningún aspecto. ¿Quién ha dicho nada de avergonzarse? Saelina señaló con un gesto su cuerpo desnudo, cubierto por la manta. En serio me sorprende que no andes ya por ahí pavoneándote delante de todo el mundo. Yo lo haría si me hubieran dado un revolcón conmigo. ¿Acaso tu amor propio no conoce límites? Ninguno en el absoluto. Shaol se inclinó para mordisquearse la oreja y Saelina dobló los dedos de los pies. No se lo podemos decir a Dorian, añadió con voz queda. Seguro que se lo imaginaría, pero no creo que debamos decírselo enseguida. Shaol dejó de mordisquearla. Ya lo sé. Pero se echó atrás y se negó. Se encogió dentro de... mientras volvía a escudriñarla. ¿Aún? No. Desde hace mucho, Shaol demostró tanto alivio que Saelina volvió a besarlo. Pero si se enterase, nos enfrentaríamos a una nueva complicación. No había modo de predecir cómo reaccionaría, considerando las tensas que eran últimamente las relaciones entre el príncipe y ella. Además, Dorian y Shaol estaban muy unidos, y Saelina no quería estropear su amistad. ¿Y bien? Dijo él, pellizcándole la nariz. ¿Cuánto tiempo hacía que tenías ganas de...? Me parece que eso no es asunto vuestro, Capitán Westphal. Y no pienso responderte a ti si vos no me lo decís tan bien. Shaol volvió a pellizcarle la nariz y ella le dio un manotazo. El capitán le atrapó la mano y la sostuvo para verla cerca del anillo de amatista. La sortija que ella nunca se quitaba, ni siquiera cuando se bañaba. ¿En el baile de Yulemas? Puede que antes. Tal vez en San Muin, cuando te di este anillo, pero fue en Yulemas. Cuando reparé en lo mucho que me desagradaba la idea de que estuvieras con... otras personas. Le besó la punta de los dedos. Te toca. No te voy a decir, replicó Saelina porque no tenía ni idea. Aún estaba intentando averiguar cuándo había sucedido exactamente. Tenía la sensación de que siempre le había gustado Shaol, desde el principio, incluso antes de conocerlo. Él se dispuso a protestar, pero Saelina lo obligó a colocarse sobre ella. Basta de charlas.
Puede que esté cansada, pero hay muchas cosas que podemos hacer si no vamos a salir a correr. Shaol la miró con una sonrisa tan depravada que Celina gritó cuando la arrastró bajo las mantas. Capítulo 24. Dorian caminaba junto a las tiendas negras de la feria, preguntándose por enésima vez si no estaría cometiendo el mayor error de su vida. El día anterior se había acobardado, pero tras otra noche de insomnio, había decidido hablar con la vieja bruja y afrontar después de las secuencias. Las consecuencias se tiraría de los pelos si por culpa de su imprudencia acababa en el tajo del verdugo. Pero no se le ocurrió ningún otro modo de averiguar si poseía los poderes malditos. No tenía otra lección. Encontró a Baba Piernas Doradas, sentada en los peldaños de su enorme carromato. Tenía un plato de cascarillado sobre las rodillas, del que iba tomando piezas de pollo asado, y a sus pies había un montón de huesos pelados. La bruja alzó hacia él sus ojos amarillentos cuando mordió una pata de pollo. Los dientes de hierro destellaron a la luz del mediodía. Es la hora de comer. La feria está cerrada. Dorian se abstuvo de replicar para obtener las respuestas que buscaba. Debía guardarse de dos cosas: de que la bruja estuviera de buenas y que no supiera quién era él. Esperaba que estuviese su momento para contestar unas preguntas. La pata de pollo se partió en dos. La bruja aspiró el tuétano con repugnantes sorbos. Pero Dorian aguantó el tipo. Los clientes que tienen preguntas a estas horas pagan el doble. El príncipe se sacó del bolsillo los 4 monedas de oro que había llevado conmigo. Espero que esto baste para pagar la respuesta a todas mis preguntas y tu discreción. Ella tiró medio hueso al montón y procedió a absorber el otro medio. Apuesto que te limpias el culo con oro. No sería muy agradable. Baba Piernas Doradas rió entre dientes. Muy bien, señorito. Oigamos tus preguntas. Dorian se inclinó para depositar el oro en el peldaño que ocupaba la bruja, aunque guardando las distancias con la deforme criatura. Despedía un hedor atroz, como a moho y sangre podrida. Sin embargo, volvió a incorporarse sin inmutarse siquiera. El oro desapareció en una mano retorcida. El príncipe miró a su alrededor. Había feriantes aquí y allá, todos sentados de cualquier manera para comer. Advirtió que ninguno había buscado asiento cerca del carromato negro. Ni siquiera miraban en su dirección. ¿De verdad eres una bruja? La vieja agarró un ala de pollo. La Benjamina del reino de las brujas. De ser eso cierto, tendrías 500 años. Ella le sonrió. Es maravilloso que se conserve tan joven, ¿no es verdad? Entonces, es verdad, las brujas poseen la longevidad de las hadas. Ella tiró otro hueso al pie de la escalera de madera. De las hadas o de los Valg. Nunca hemos sabido de cuáles los Valg. Dorian conocía ese nombre. Los demonios que robaban hadas para criarlas. Los que crearon a las brujas, ¿verdad? Y, si no recordaba mal, las hermosas brujas Kroshan habían heredado los rasgos de las hadas. En cambio, los 3 clanes de las brujas Diente de Hierro se asemejaban a la raza de demonios que había invadido Erilea en la noche de los tiempos. ¿Y por qué a un señorito tan guapo como tú le interesan esas historias tan oscuras? Peló la piel de la pechuga y se la tragó. Expresó su satisfacción con chasquido de atrofiados labios. En algo tenemos que entretenernos cuando no nos estamos limpiando el culo con oro. ¿Por qué no aprender un poco de historia? Ya veo, dijo la bruja. ¿Y qué? ¿Te vas a pasar aquí todo el día mientras me aso al sol? ¿No me vas a preguntar lo que quieres saber? ¿De verdad ha desaparecido la magia? La bruja ni siquiera alzó la vista del plato.
La magia tal como tú la entiendes ha desaparecido, sí, pero hay otros poderes más antiguos que siguen activos. ¿Qué clase de poderes? Poderes que no son asunto de los señoritos como tú. Siguiente pregunta. Doran fingió sentirse herido y la bruja puso los ojos en blanco. El príncipe estaba deseando salir corriendo, pero si quería llegar al fondo del asunto tendría que alargar la pantomima al próximo, el máximo tiempo posible. ¿Es posible que una persona tenga poderes mágicos? Jovencito, he recorrido este continente de costa a costa, he subido montañas y me he internado en lugares tan tenebrosos que ni los hombres más valientes se atreverían a entrar. No queda ni rastro de magia por ninguna parte. Ni siquiera las hadas han sobrevivido. Pueden utilizar ya sus poderes. Algunas siguen atrapadas en sus formas animales. Pobres, desgraciadas. Ya saben a animal. Se rió con un graznido tan espeluznante que a Dorian se le erizó el pelo de la nuca. Así que no. No hay excepción que valga. Dorian no perdió su expresión indolente. ¿Y si alguien se descubriera en posesión de poderes mágicos? Sería un maldito idiota y estaría perdiendo. Él estaría pidiendo a gritos que lo ahorcasen. El príncipe ya lo sabía, no era eso lo que estaba preguntando. Pero si de verdad los tuviera, hipotéticamente hablando, ¿cómo explicarías algo así? La bruja dejó de comer y la dio la cabeza. Su cabello plateado brillante como la nieve recién caída contrastaba con la tez oscura. No sabemos cómo ni por qué desapareció la magia. He oído rumores según los cuales de vez en cuando aparecen poderes en otros continentes, pero no aquí. Así pues, la pregunta correcta sería, ¿por qué la magia desapareció aquí y no en toda Erilea? ¿Qué crímenes cometimos tan horrendos como para que los dioses nos maldijesen con semejante castigo? ¿Por qué nos arrebataron lo que ellos mismos habían concedido? Arrojó las costillas de pollo al montón, hipotéticamente hablando. Si alguien tuviese poderes mágicos y quisiera conocer la causa, le recomendaría que averiguase por qué la magia desapareció en primer lugar. Tal vez si descubriera el origen de la excepción de la regla. Se chupó la grasa de los dedos. Extrañas preguntas, sobre todo si las forma un habitante del castillo de cristal. Muy, muy extrañas. Él sonrió con desgana. Más extraño es que la Benjamina del reino de las brujas haya caído tan bajo como para ganarse la vida haciendo truco de feria. Los dioses que maldijeron esas tierras hace 10 años habían condenado a las brujas mucho antes. Tal vez las nubes ocultan el sol, pero Dorian creyó advertir que una sombra asomaba a los ojos de la bruja tan oscura que se preguntó si no sería aún más vieja de lo que decía. Quizás eso de que era la Benjamina fuera mentira, una invención creada para esconder un violento pasado de horrendos crímenes durante las guerras ancestrales. Contra su voluntad se sorprendió a sí mismo, apelando a aquella fuerza antigua que dormitaba en su interior, y se preguntó si la magia no le estaría protegiendo de piernas doradas igual que lo había protegido de la ventana rota. La idea lo intranquilizó. ¿Alguna otra pregunta? Preguntó ella mientras se chupaba las uñas de hierro. No, gracias. Gracias por concederme tu tiempo. Bah. Escupió ella y despidió a Dorian con un gesto de la mano. El príncipe se alejó. Apenas había llegado a la siguiente tienda, cuando el reflejo del sol en una cabeza dorada le llamó la atención. De inmediato reconoció a Roland, que caminaba hacia él. Acababa de despedirse de la espampanante rubia que, la víspera, tocaba el laúd. ¿Lo habría seguido hasta allí? Dorian frunció el ceño, pero saludó con un gesto a su primo, que había echado a andar a su lado. ¿Qué? ¿Preguntando por tu futuro? Dorian se encogió de hombros. Estaba aburrido. Roland volvió la vista hacia atrás a la zona donde se erguía el carromato de Baba Piernas Doradas. Esa mujer me hiela la sangre en las venas. Dorian resopló.
Creo que es uno de sus talentos. Roland miró de reojo. ¿Te ha dicho algo interesante? Las típicas bobadas que pronto encontraré en mi verdadero amor, que me aguarda un destino glorioso y todo eso. Que seré más rico de lo que puedo imaginar, no creo que supiera con quién estaba hablando, observó el señor Demeat. ¿Y qué hacías tú aquí? Te he visto salir y he pensado que a lo mejor querías compañía, pero al descubrir dónde ibas, he preferido mantenerme apartado. O bien Rolando estaba espiando o bien decía la verdad. Dorian no lo sabía, sin embargo. Se había esforzado por ser amable con su prima a lo largo de los últimos días. Y en todas y cada una de las reuniones del Consejo Roland, había apoyado sin vacilar cada una de las propuestas de Dorian. Había sido fantástico comprobar lo mucho que aquella actitud molestaba a su padre y a Perrington. Así que Dorian no presionó a su primo cuando volvió su vista hacia Baba Piernas Doradas. Tuvo la sensación de que la vieja bruja le estaba sonriendo. Serena llevaba varios días espiando a sus objetivos. Al amparo de la oscuridad se había ocultado entre las sombras de los muelles sin dar crédito a lo que estaba viendo. Todos los hombres de la lista, todos aquellos a los que había espiado y que supuestamente estaban al corriente de los planes del rey, se iban. Al ver que uno de ellos montaba a hurtadillas en un carruaje sin marcas, lo había seguido. Una vez en el puerto, el hombre había embarcado una nave que partiría a medianoche y luego, para desaliento de la asesina, había aparecido otros tres igual que el primero. Habían sido conducidos a toda prisa a los muelles acompañados de sus familias. Todos aquellos hombres, toda la información que estaba reuniendo sencillamente... Lo siento, dijo una voz conocida a su espalda. Cuando se dio media vuelta, Celine descubrió que Archer se acercaba. ¿Cómo se las habría arreglado para no hacer ningún ruido? Ni siquiera lo había oído aproximarse. Tenía que advertirlos, dijo el nombre, sin apartar la vista del barco que se disponía a partir. No habría podido vivir con el peso de sus muertes sobre mi conciencia. Tienen hijos. ¿Qué habría sido de ellos si hubieses entregado a sus padres al rey? Celina susurró enfadada. ¿Has organizado tú esto? No, repuso él con suavidad. Los gritos de los marineros que desataban maromas y preparaban remos ahogaban sus palabras. Un miembro de la organización lo hizo. Mencioné que esas vidas podían estar en peligro y lo preparó todo para que sus hombres abandonasen Rithol. En primer barco, la asesina se llevó una mano a la daga. Parte de ese trato pendiente de la información que me proporcionéis. Lo sé, lo siento. ¿Preferiráis que fingiese tu muerte ahora mismo y embarcar con esos hombres? A lo mejor Celina encontraba otro modo de convencer al rey de que la liberase en un plazo más breve. No, eso no volverá a pasar. Celina lo dudaba mucho, pero se apoyó de espaldas al muro del edificio y se cruzó de brazos. Observó a Archer, que seguía con los ojos fijos en el barco. Al cabo de un momento, el hombre se volvió a mirarla. Di algo. No tengo nada que decir, estoy demasiado ocupada estoy decidiendo si no sería mejor matarte y ofrecerle tu cadáver al rey. No hablaba en broma. Después de la maravillosa noche que habían pasado con Shaol, empezaba a preguntarse si no sería mejor optar por lo más simple. Cualquier cosa con tal de impedir que el capitán se viera implicado en un desastre en potencia. Lo siento, repitió Archer, pero Celina desdeñó el comentario con un gesto de mano y se dejó mirando los preparativos del barco. Era increíble que hubieran organizado la fuga en tan poco tiempo. A lo mejor no todos eran tan necios como Davis. La persona a la que le mencionaste el tema, prosiguió al cabo de un momento, ¿es el líder del grupo? Eso creo, repuso Archer en voz baja. Como mínimo ocupado en un puesto bastante alto como para organizar una fuga. En cuanto le insinué el problema al que se enfrentaban sus hombres, Celina se quedó pensativa. Y si Davis había sido una excepción, seguramente Archer tenía razón. Era muy posible que esos hombres solo pretendiesen entronar a un gobernante que favoreciera más a sus intereses, pero fueran cuales fuesen sus motivaciones financieras y políticas, cuando las vidas de personas inocentes corrían peligro, se movilizaban al instante para ponerlas a salvo.
pocos súbditos del imperio se atrevían a hacer algo así, y aún eran menos los que lo conseguían. Quiero más nombres y más información para mañana por la noche, le ordenó Saelina, que ya se disponía a abandonar los muelles para volver al castillo. En caso contrario, arrojaré tu cabeza a los pies del rey y dejaré que sea él quien decida si quiere que la tire a las cloacas o que la clave en la verja de la entrada. Sin esperar la réplica de Archer, Saelina se sumió en las sombras y la niebla. Se tomó con calma y regresó al castillo para poder meditar lo que había visto. Nadie era del todo bueno o definitivamente malvado, exceptuando el rey, por supuesto. Y por más que aquellos hombres fueran corruptos, por cierto sentido, también salvaban vida de personas inocentes. Era imposible que estuvieran en contacto con Aelin Galatinius, como afirmaban ahora bien. Y si de verdad se estaba formando un ejército de nombre de la heredera, y si a lo largo de la última década algunos miembros de la poderosa corte de Terrassen se las habían ingeniado para permanecer ocultos en alguna parte, gracias al rey de Adarlan, Terrassen ya no contaba con un ejército propiamente dicho, tan solo con grupos aislados esparcidos por todo el reino. En cambio, aquellos hombres tenían recursos, y Nehemiah había dicho que si alguna vez Terrassen volvía a alzarse, se pondría una auténtica amenaza para Adarlan. Así que con suerte, Saelina no tendría que hacer nada. A lo mejor se veía forzada a poner en riesgo su vida, ni la de Chao. Y quizás, solo quizás, aquellas personas, fueran cuales fuesen sus intereses, encontrasen el modo de detener al rey. Y de paso, de liberar a Erilea. Una sonrisa desganada se extendió despacio por el rostro de Saelina, que se ensanchó aún más cuando al entrar en el brillante castillo de cristal encontró al capitán de la guardia esperándola. Hacía 4 días del cumpleaños de Chaol, y desde entonces el capitán había pasado todas las noches con Saelina y todas las tardes y las mañanas, cada momento que podían arrancar sus respectivas obligaciones. Por desgracia, no podía zafarse de aquella reunión con sus guardias de confianza. Pero mientras escuchaba los informes, sus pensamientos volaban hacia ella sin que pudiera evitarlo. Shaol apenas había respirado aquella primera vez. Se había movido con suma cautela para no hacerle daño. Ella se había encogido igualmente y Shaol había visto lágrimas en sus ojos. Pero cuando le había preguntado si debía pararse, Elina se había limitado a besarlo. Sin cesar, Shaol se había pasado toda la noche abrazado a ella. Y se había atrevido a imaginar que así sería su vida a partir de entonces. Y cada noche recorría con los dedos de las cicatrices de su espalda, jurándose una y otra vez que algún día volvería a Andovia y derribaría aquel lugar piedra a piedra. Capitán, Shaol parpadeó al comprender que le habían formulado una pregunta. Repite la pregunta, ordenó haciendo esfuerzos para no sonrojarse. ¿Debemos aumentar la vigilancia en la feria? ¡Diablos! Ni siquiera sabía por qué le preguntaban eso. ¿Si había producido algún incidente? Si los interrogaba, podrían que no estaba prestando atención. Se libró de hacer el ridículo cuando alguien llamó a la puerta de la pequeña sala de los cuarteles. Al momento asomó una caballeriza. Una cabeza rubia. Le bastó verla para olvidarse del resto del mundo. Todos los presentes se giraron hacia la puerta mirando la sonrisa de Saelina. Cuando tuvo que ahogar el impulso de atizarles a esos hombres en los morros por contemplarla tan embobados. Pero eran sus subordinados, se dijo, y ella era hermosa además de letal. Claro que la miraban y también se admiraban al verla. Capitán, dijo ella, sin cruzar el umbral, y un rubor apareció al que exhibía cuando estaban en el lecho, encendía sus ojos y sus mejillas. Saelina torció la cabeza hacia el pasillo. El rey os reclama. De no haber sido por el brillo travieso de los ojos de la joven, Shaol se habría puesto frenético y habría temido lo peor. El capitán se levantó e inclinó la cabeza de modo de despedida. Decidid entre vosotros lo que debe hacerse respecto a la feria e informarme más tarde, dijo y abandonó el cuarto a toda prisa. Shaol mantuvo las distancias hasta que se internaron en un pasillo vacío. Entonces se acercó a ella ansioso por tocarla. Filipa
y los criados han salido hasta la hora de Selina, anunció ella con voz ronca. Shaol apretó los dientes. Tal era el efecto que le producía la voz de Selina, como si alguien le recorriera la espalda, como un dedo invisible. Tengo reuniones durante todo el día, consiguió decir al capitán. Era verdad. Me esperan otra vez dentro de 20 minutos, y considerando lo que tardarían en llegar a los aposentos de Selina, se retrasaría si la seguía. Ella se detuvo y lo miró enfurruñada, pero entonces los ojos de Shaol se posaron en una pequeña puerta situada a pocos palmos de distancia, un armario de escobas. Selina siguió la mirada y una sonrisa se extendió despacio por su cara antes de echar a andar hacia allí. Pero Shaol la detuvo para advertirle: tendrás que ser muy silenciosa. Abriendo la puerta, Selina empujó al capitán al interior. Presiento que voy a tener que decirte lo mismo dentro de un momento, ronroneó con un brillo travieso en los ojos. A Shaol le rugía la sangre en las venas cuando la siguió al armario y trancó la puerta por dentro con una escoba. ¿En un armario de las escobas?, preguntó Nehemia, que sonreía como un diablillo. ¿De verdad? Despatarrada en la cama de Nehemia, Selina se metió una pasa recubierta de chocolate en la boca. Os lo juro por mi vida. Nehemia se dejó caer en la cama también ligera, saltó a su lado y, pendiente de la princesa, prácticamente se sentó sobre la cara de Selina. La dueña empujó al perro a un lado con suavidad, con una inmensa sonrisa iluminaba a su cara. Si llegó a saber antes de la diversión que me estaba perdiendo, y dioses del cielo, Shaol era algo. Bueno, se sonrojaba solo de pensar en lo mucho que disfrutaba con él ahora que su cuerpo se había adaptado. El solo roce de sus dedos en la piel la transformaba en una bestia salvaje. Yo os lo podría haber dicho, dijo Nehemia tendiendo el brazo por encima de Selina para alcanzar el chocolate de la mesilla. Aunque creo que la pregunta correcta sería: ¿quién iba a decir que el circunspecto capitán de la guardia podría ser tan apasionado? Tendría junto a Selina. Sonreía a su vez. Me alegro por vos, amiga mía. Selina la miró radiante. Creo que yo también me alegro por mí. Y era la verdad. Por primera vez en muchos años era realmente feliz. El sentimiento arropaba cada uno de sus pensamientos como un brote de esperanza, que aumentaba con cada aliento. Temía prestarle demasiada atención. No fuera a desaparecer, tal vez el mundo nunca llegaría a ser perfecto y quizás algunas cosas no se arreglarían jamás. Pero a lo mejor aún tenía posibilidades de encontrar cierta dosis de paz y libertad. Notó el cambio de actitud en Nehemia antes de que la princesa dijera nada. Como si una corriente de aire hubiera enfriado la habitación. Selina se volvió a mirarla. La princesa tenía la mirada vuelta hacia el techo. ¿Qué pasa? Nehemia se pasó una mano por la cara y exhaló un sonoro suspiro. El rey me ha pedido que hable con las fuerzas rebeldes para convencerlas de que retrocedan. En caso contrario, habrá una matanza. ¿Ha amenazado con hacer eso? No con esas palabras exactas, pero lo ha dado a entender. A finales de mes enviará a Perrington a la vivienda que el duque tiene en Morat. No tengo la menor duda de que lo manda a la frontera sur para que pueda supervisar las cosas allí. Perrington es su mano derecha, y si éste juzga que hay que ocuparse de los rebeldes, se sentirá libre para emplear sus medios que crea necesarios. Selina se sentó con las piernas dobladas debajo del cuerpo. ¿Y vais a volver a Ilwi? Nehemia negó con la cabeza. No lo sé. ¿A Ilwi? Debo estar aquí. Tengo cosas que hacer en el castillo y en esta ciudad, pero no puedo dejar que vuelvan a exterminar a mi pueblo. ¿Y no pueden vuestros padres o vuestros hermanos mediar con los rebeldes? Mis hermanos son muy jóvenes y les falta preparación. En cuanto a mis padres, ya tienen bastantes problemas en Banjalí. La princesa se sentó ligera, se tendió entre los dedos y apoyó la cabeza en el regazo de Nehemia, propinando unas cuantas patadas a Selina al hacerlo. Desde niña soy consciente del peso que recae sobre mis hombros.
Cuando el rey invadió Eilwi hace años, supe que algún día tendría que tomar decisiones terribles. Se llevó una mano a la frente. Pero nunca imaginé que sería tan duro. No puedo estar en dos lugares al mismo tiempo. Hasta Elina se le encogió el corazón y posó la mano en la espalda de Nehemia. Ahora entendía por qué la princesa tardaba tanto en desentrañar el acertijo. Se ruborizó avergonzada. ¿Qué voy a hacer? El Entilla, si el rey asesina a otras 500 personas, ¿qué voy a hacer si decide aplicar un castigo ejemplar ejecutando a todos los presos de Calakuya? ¿Cómo voy a volverle la espalda? Celina no supo qué responder. Se había pasado toda la semana pensando en Shao. Nehemia había dedicado el mismo periodo a poseer el destino de su reino, y Celina poseía montones de pistas, indicios que podrían ayudar a Nehemia en su causa contra el rey. Además, estaba la orden de Elena, que prácticamente había ignorado. Nehemia le tomó la mano. «Prometédmelo», dijo. Y sus ojos oscuros brillaban con emoción. «Prometedme que me ayudaráis a liberar a Eilwi de yugo del rey». La sangre se heló en las venas de Saelina. ¿Liberar a Eilwi? ¿Eilwi? Prometedme que haréis lo posible por devolverle a mi padre su corona. Que haréis lo posible por conseguir que mi pueblo sea liberado en Endovir. Y Calakuya. Solo soy una asesina. Saelina apartó la mano. Y el rey del que hablas. Nehemia se levantó de la cama intentando que se le apaciguara el pulso. Eso que me pedís es una locura. No hay otro modo. Eilwi debe ser liberado y con vuestra ayuda podríamos reunir una multitud para... No. Nehemia lo miró de hito en hito. Pero Saelina negó con la cabeza. No, repitió. Ni en sueños os ayudaría a reclutar un ejército contra Eilwi. Ha sufrido mucho por culpa del rey, pero apenas sois consciente de la barbarie que me está asaltando por el doquier. Si le plantéis cara, os hará pedazos. No pienso formar parte de eso. ¿Y de qué vas a formar parte, Saelina? Empujando a la ligera, Nehemia se levantó. ¿Qué vais a defender? ¿O solo vais a defender a vos misma? Saelina tenía un nudo en la garganta. Pero se forzó a hablar de todos modos. No tenéis ni idea de la clase de cosas que os puede hacer, Nehemia. De lo que puede hacerle a vuestra gente. Asesinó a 500 rebeldes y a sus familias y destruyó todo mi reino. Soñáis con que la corte de Terrasen recupere el honor y el poder, pero no comprendéis lo que implica el hecho de que el rey tuviera la capacidad de destruirla. Era la corte más fuerte de todo el continente. La corte más fuerte de cualquier continente del mundo, y a pesar de todo, acabó con ella. Contaba con el factor sorpresa, replicó Nehemia. Y ahora posee un ejército de millones. No se puede hacer nada. ¿Y cuándo os vais a plantar, Saelina? ¿Cuándo dejaráis de huir y afrontarles lo que tenéis delante de las narices? Si Endovir y la súplica de mi pueblo no os conmueve, no os conmueve, ¿qué lo hará? Solo soy una persona. La persona que ha escogido la reina Elena, la persona en cuya frente apareció una marca sagrada el día del duelo, la persona que, con toda probabilidad, sigue respirando. Nuestros caminos se han cruzado por alguna razón. Si vos no estáis bendecida por los dioses, ¿quién lo está? Esto es absurdo. Una locura. ¿Una locura? ¿Una locura luchar por el bien por personas que no pueden defenderse? ¿Creéis que los ejércitos son la mayor amenaza que depende sobre nosotros? El tono de Nehemia se suavizó. Cosas mucho más oscuras se ciernen en el horizonte. Mis sueños están plagados de sombras y alas. Alas inmensas que planean entre pasos de montañas. Y ninguno de los espías que enviamos de las montañas del Colmillo Blanco, ninguno de los exploradores que mandamos al abismo, ferían
han regresado. ¿Sabéis lo que dice la gente de los valles? Dicen que se oye un batir de alas en los vientos que soplan desde el abismo. No entiendo nada de lo que decís. Sin embargo, la propia Selin había visto aquel ser junto a la puerta de la biblioteca. Nehemías se acercó rápidamente hacia ella y tomó por las muñecas. Claro, claro que lo entiendes. No me digáis que al mirarlo no reparáis en el inmenso y oscuro poder que lo envuelve. ¿Cómo es posible que un solo hombre haya conquistado gran parte del continente en tan poco tiempo, únicamente por la magnitud de sus ejércitos? ¿Y cómo es posible que Terrasen cayera en un instante si todos sus súbditos eran grandes guerreros, entrenados desde hace generaciones? ¿Cómo explicáis que la corte más poderosa del mundo fuera borrada del mapa de la noche a la mañana? Estáis cansada y alterada, dijo Selina con toda la calma que fue capaz de reunir. Intentaba no pensar en lo mucho de las palabras de Nehemías. Le recordaban a las de Elena. Se zafó de las manos de la princesa. Será mejor que hablemos de esto en algún otro momento. Ligera gimió y se interpuso entre las dos. Si no atacamos ahora, prosiguió Nehemías. Eso que se está fraguando, sea lo que sea, se volverá más poderoso. Y cualquier posibilidad de esperanza que aún nos quede se habrá esfumado. No hay esperanza, insistió Selina. Oponerse a él es una causa perdida, ahora y siempre. Eso era un hecho, una realidad que la asesina había tardado un tiempo en comprender. Si Nehemías y Elena tenían razón acerca del misterio, el misterioso origen del poder del rey, ¿cómo podrían llegar a derrocarlo? Y no tomaré parte de vuestros planes, cualesquiera que sean. No contribuiré a aquellos que os maten, ni a que os llevéis por delante la vida de más personas inocentes. ¿No participaréis porque no os importa a nadie salvo vos misma? ¿Y qué si es así? Selina abrió los brazos. ¿Qué pasa si quiero vivir en paz el resto de mi vida? Nunca habrá paz. No mientras él ocupe el trono. Cuando dijisteis que no habíais matado a ningún hombre de la lista del rey, creí que por fin habíais tomado partido por vuestra causa. Creí que cuando llegara el momento podría contar con vos para que me ayudaras a planear una ofensiva. No comprendí que solo lo hacías para tener la conciencia tranquila. Furiosa, Selina echó a andar hacia la puerta. Nehemías hizo chasquear la lengua con desdén. No me di cuenta que en realidad sois una cobarde. La asesina la miró por encima del hombro. ¡Repetid eso! Nehemías no se animaló. A Milano. Sois una cobarde y nada más que una cobarde. Selina cerró los puños. Cuando vuestro pueblo yazga destripado a vuestro alrededor, dijo entre dientes, no vengáis a llorarme. Sin darle a la princesa la oportunidad de replicar, la asesina abandonó la habitación con ligera pegada a los talones.